Alejandro Spencer, Javier Morgade, Albert Baró, Iván Pellicer y Gonzalo Ramírez y el productor Kiko Martínez. No sé si me dejo a alguien. ¿Os habéis dejado a alguien en el hotel? No. No parece, ¿no? Así que, si quieres, Kike, iniciar la conferencia de prensa. Cantando, como haciendo una pequeña introducción, explicando la película, que es un poco oscura, y qué has querido decir, en fin. Bueno, pues este es un proyecto que se inicia hace 4 años, cuando Marta Libertad, y sin guionista, yo que está aquí presente, es unos guionistas, esos grandes olvidados de todos los festivales del mundo, increíble. Cuando escuchamos acerca de unas noticias, nos cruzamos con Kiko Martínez, había, a él también le había llegado pues esa historia tan extraña, fascinante, azarosa, que habla de éxito, habla de auge y caída, y nos emplazamos los tres a trabajar juntos, junto a Alberto Aranda, que está aquí también, productor de la película, y empezamos a desarrollar esta historia. Por en medio se cruza la posibilidad de realizar un documental en algún momento, decidimos que es mejor mantener la película como ficción, estábamos ya emocionados en nuestra forma de acercarnos a la historia, y qué deciros, entramos en producción y aquí tenéis el repartazo. Falta Alberto Amán, al que habéis visto como Gil, falta Lito Sanz, al que habéis visto como hermano, y falta Eva Llorac, que es la mediadora. Pero bueno, el resto de actores y repartazo, pues aquí está, y evidentemente pues tener este tipo de actores a tu lado lo que hace es tapar un poco las flaquezas del director. No sé si tenéis preguntas, no sé si... Pues yo creo que sí que habrá preguntas. De hecho, veo ahí ya una mano alzada. Lo que no veo son micros. Hola, buenas tardes. Irene de Cinema Gavia. En primer lugar, enhorabuena. Es, bueno, me he divertido, me ha encantado, me ha recordado aquellos años de música disco estupenda. Y bueno, sinceramente tengo que decir que me ha gustado mucho más de quizá de lo que yo pensaba. O sea, la película está genial, el trabajo de todos es fabuloso. Me ha quedado una duda. Claro, al principio de la película decís que hay una parte de ficción, una parte de realidad. Quería que comentaras qué parte es realmente lo que ocurrió. Porque, por ejemplo, ha quedado esa incógnita de ese posible contrato nuevo que es el que lleva al desastre total del grupo, ¿no? A la desaparición. ¿Es cierto en realidad eso que ocurrió con ese posible productor que aparece? Sí, sí, es cierto. Hemos cambiado el apellido para que no se quede ya contra nosotros, pero sí. Es cierto. Al 90% de lo que ocurre... la película es real. En el tamaño de que ocurre, pues habría como ciertas diferencias. Vamos a dejar el halo de misterio al respecto. Es fácil saber lo que ocurrió o no ocurrió. Y luego, en tal caso, hay artículos y bibliografía caso. Y lo primero, agradecerte que te haya gustado y que tuvieras en esa que tan pocas expectativas. Sí, sé que te van a gustar. O sea que yo creo que por ahí va muy bien. Todo lo que sea que la película parezca mejor de lo que esperabas, te lo agradezco muchísimo. Siguiente pregunta. Allí. Entonces... Hola, enhorabuena. Nos lo hemos pasado muy bien. La sala estaba a tope, más a tope que ahora. Bueno, una pregunta para Kiko y otra para Kike. Bueno, lo primero que como algunos habíamos visto antes el documental de Movistar, pues por contraste, el documental trataba de, bueno, de sacar una parte como más negra y claro, al ver este
cara de estreno al 28 de junio. 17 de mayo. Ah, 17 de mayo. No, pero. Pero nos viene bien que vayas el 28 de junio porque la cosa estará un poco de caída. No, pero lo decía, siempre es importante el contexto y esa época del año, pues. Viene muy bien este tipo de películas ya más. Ligeras. Ligeras, pero muy bien hechas en este caso, ¿eh? No por ligeramente de menor calidad. Entonces, decía que en contraste con el documental, tiene como mucha más frescura y ese punto de vista pues se agradece. Y lo del productor, Kiko, me ha chocado mucho que Ibiza y está rodada toda en Canarias. Y claro, los incentivos fiscales, todas estas cosas pueden influir. No solo eso, pero que lo explique. Pero no, es la magia del cine, la magia del cine. Pero que enhorabuena, me ha costado más de lo que esperaba, porque claro, ya venía con todo el prejuicio de la serie. No, pero el prejuicio. Con un poco la lección aprendida del grupo y saliendo demasiados datos entre sí, y nos ha sorprendido Albert Oman, el ausente, que está de premio, Eva Lega, también ausente, quería decir de ella, es espléndida, y todos vosotros de aquí. Yo creo que habéis hecho un trabajo colectivo excelente y dentro de eso, de la película comercial fresquita, Quique sabe muy bien por dónde va y es una gran película. Respecto a lo primero que has comentado, al irrumpir el documental, nosotros estábamos en última entrega, habíamos entregado 4 versiones del guión y cuando apareció el documental, tanto Marta como yo decidimos que no íbamos a entregar. Estábamos muy avanzados y tampoco queríamos que de pronto nuevas informaciones o algo que contradijese el camino que ya habíamos cogido. Entonces, nosotros hemos visto el documental después de haber escrito la película. Y sí que es verdad que, para nuestra sorpresa, claro, el documental ahonda en un lugar, el documental es este, y ahonda en un lugar mucho más morboso, por decirlo así, ¿no? El de la construcción de... ¿Sonaba algo bien? ¡Qué fervor! Sí que es verdad que en nuestro lugar, pues también acercamiento tanto a Gil como a Xavi, conocer sus historias, ha sido un acercamiento más de grises, en el sentido no queríamos construir los malvados, no queríamos, ni Marta ni yo queríamos ahondar en una cosa muy arquetípica, era más fácil construir desde ahí, desde luego. Pero al final, ¿quién es culpable de que esto salga mal? Pues seguramente es más cuestión de Xavi, pero Gil también tiene lo suyo, el grupo siguió a Xavi, quiero decir que aquí no hay una cuestión de vencedores y vencidos, aquí todos son todos perdedores, por decirlo así, ¿no? El grupo cuando está a punto de pegarla, como ningún grupo español lo había hecho antes, esto es muy fuerte, en Estados Unidos, en el mercado latino, justo antes de ese momento, rompen el juguete, ¿no? Entonces, sí que nos interesaba muy mucho tener un acercamiento cálido a los personajes, y sí que seguramente es una película más luminosa de lo que es el documental. No sé, lo mismo son nuestras naturalezas, no te sabría decir. Y ahora dejo a Kiko con la patata caliente. Fácil es el de alguien que no está, no está muerto, ya que están todos vivos y así vas a tener.
curioso, pues, de cómo trabajar con todos ellos para bueno, también los actores los han conocido y también han sido un proceso bastante interesante para la película también, y ellos estuvieran contentos con ella, ¿no?